Hola, una vez Jesús andando por el templo de Jerusalén dijo lo siguiente: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Estás siguiendo a Jesús y teniendo esa luz en tu día a día? Te invito hoy a conocer un encuentro de Jesús con una persona en las Sagradas Escrituras. Todos se transforman cuando se encuentran con Él, pero la decisión es personal. Abramos nuestras Biblias y sigamos conociendo más de la luz del Maestro. Acompáñanos hoy junto al pastor Stephenson Celán y dale un tiempo de paz a tu vida. Bienvenidos. Apreciados amigos, una vez más, estamos muy contentos de poder abrir la palabra del Señor y mirar cómo Jesús
en su misión de buscar y salvar, buscaba a las personas para ofrecer la salvación. A esta hora quiero conversarle del encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Quisiera elevar una oración a nuestro Dios. Acompáñeme, por favor. Bendito Padre, gracias por el don maravilloso de Jesús. Gracias porque un día me encontró a mí. Y gracias porque todavía Jesús siga buscando a sus hijos que se ha perdido en este mundo. Te pedimos que nos acompañes hasta ahora, que tu Santo Espíritu pueda tocar las vidas de las personas que están mirando el programa hasta ahora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, en Juan capítulo 4 es donde encontramos el encuentro de Jesús con la mujer samaritana. Dice la palabra de Dios, Juan 4, versículo 1 en adelante: cuando pues el Señor entendió que los fariseos había oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Quisiera contarle el contexto de esa conversación. Si tomamos un mapa, ¿no es cierto?, vamos a mirar que Palestina en aquel entonces estaba dividida en tres regiones: Judea en el sur, Galilea en el norte y Samaria, que ocupaba la parte central entre las dos. En Segunda de Reyes, el capítulo 17, la Biblia nos menciona que el rey de Asiria había invadido a Samaria y había transportado a sus habitantes en sus lugares de su dominio. En lugares de eso, él había traído la gente de sus naciones para habitar a Samaria. Con el pasar del tiempo, salió allí una mezcla de raza. Por eso, los samaritanos es una mezcla de diferentes razas, ¿no es cierto?, que el rey de Asiria había traído a Samaria. También eso muestra la división que había entre estos pueblos. Divisiones culturales, religiosas, etc. Porque estos pueblos habían traído también a sus dioses y sus prácticas idolátricas, y se mezclaban con el culto de Jehová. Entonces, amigos, había muchas otras cosas por qué los judíos no se llevaban con los samaritanos. La Biblia menciona también cuando los israelitas salían de Babilonia para reconstruir su templo, dice la Biblia que los samaritanos se opusieron contra la reconstrucción del templo. En lugar de eso, ellos habían edificado su templo propio en el monte de Gerizim. Usted nota que por esas razones los judíos veían a los samaritanos como la peor raza que existe. Pero aquí, amigos queridos, a pesar de las diferencias culturales, religiosas,
La Biblia dice que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. No había ninguna barrera que podía impedir a Jesús cumplir su misión en buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces, para que ustedes vean un poquito más cómo los judíos consideraban a los samaritanos, cuando querían insultarle a Jesús o desacreditar su ministerio, en Juan capítulo 8, mire cómo llamaban a Jesús. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Así llamaban a Jesús samaritano. Tanto el odio que había en sus corazones. Por lo tanto, cuando un judío salía de Judea para ir a Galilea, evitaban pasar por Samaria. Ellos cruzaban, ¿no es cierto?, el río Jordán y bordeando, ¿no es cierto?, a Samaria para llegar a Galilea. Pero aquí dice la Biblia, era necesario para Jesús pasar a Samaria. Entonces, la conversación, Jesús le dijo a la mujer: dame de beber. Enseguida salen los prejuicios que tenía esa mujer. Es posible que estoy hablando a una persona que tiene tantos prejuicios en su corazón contra la religión, contra Jesús. Pero si tú estás viendo a esta hora, era necesario que vieras eso, en saber que no hay ninguna barrera, no hay ninguna cosa que pueda impedir a Jesús entrar en su corazón. Amigos queridos, entonces Jesús le responde a esa mujer: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Y esa agua, dice Jesús, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Usted nota aquí, ahora Jesús quería ir un poco más profundo con la mujer. La mujer responde, le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacar. Cuando Jesús llega en la vida de una persona, Jesús no quiere simplemente solucionar su problema inmediato. Jesús quiere transformar el corazón. Jesús quiere llevarte a vivir la verdadera vida, la vida eterna. La mujer pidió esa agua. Entonces Jesús le dice, versículo 16, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. ¿Sabe, querido amigo? Cualquiera podía decir que ¿por qué Jesús vino a sacar en cara los problemas de esa mujer? Pero al parecer aquí, esa mujer no está enojada. Porque la escritora cristiana Elena G. de White menciona cómo Jesús trataba a las personas. Dice que el Salvador trataba a las personas como quien quería hacerles bien. Les mostraba simpatía, se ganaba su confianza, atendía sus necesidades y entonces les decía, sígueme. Seguramente el hecho de que Jesús les habló de esta manera, les dijo que ha tenido cinco maridos, no era para avergonzarla. Era simplemente para despertar la conciencia de esa mujer de hacerle ver en la situación que vivía. Y segundo, para que ella supiese el que estaba al frente es alguien que podía leer el corazón. Amigos queridos que nos están viendo a esta hora, aunque nadie te entiende,
aunque nadie conoce lo que pasa en tu corazón, pero Jesús te conoce y Él sabe lo que tú necesitas. Por eso dijo a esa mujer, esa agua que te daré será como agua que salte para vida eterna en tu vida. Es posible que estoy hablando con una persona que siente que haya ido demasiado lejos, que el amor de Cristo no lo puede alcanzar. Es posible que estoy hablando con una persona que ha sentido tan pecadora que cree que ya no tiene salvación. Pero a esta hora te digo, si tú estás viendo, escuchando, era necesario saber que Jesús te quiere dar el agua de vida. Amigos queridos, esa mujer recibió el agua de vida en su corazón. La autoestima de esa mujer estaba en el piso. Yo estoy seguro que ella no estaba contenta pasando hombres y hombres. Yo estoy seguro que ella también pensó que podía tener su propio esposo. Hay personas que terminan viviendo una vida que no es vida, que termina aceptando cosas que no debe vivir un hijo, una hija de Dios. Pero la Biblia dice que Jesús tenía que pasar a Samaria porque había una mujer que necesitaba salvación. Amados, la mujer enseguida saltó al tema religioso. Y la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Claro, lo que comentábamos antes. Los judíos reconstruyeron su templo de Jerusalén, pero los samaritanos habían levantado su templo propio en el monte de Gerizim. Por eso había esa división entre estos dos pueblos. La mujer saltó al tema religioso. Pero Jesús le dice, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Jesús estaba diciendo a esa mujer, no te metes con prejuicios religiosos. Yo no vengo aquí para discutir asuntos religiosos contigo. Vengo aquí para entregarte vida, vida en abundancia, porque la vida que vives no es vida. ¿De qué sirve adorar en ese monte cuando tu vida, tu autoestima está por el suelo? ¿De qué sirve adorar allí cuando los hombres no te tienen respeto? Yo no vengo a hablar de religión contigo. Vengo a darte vida eterna. Y él decía, Señor, parece que tú eres profeta. Entonces, ella, como samaritana, los judíos, tenía un concepto distorsionado del Mesías. Pero los samaritanos parece que tenían más claro el asunto. En versículo 25 le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Cuando el Cristo, llamado el Cristo, cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Ella sabía que venía un Mesías. A pesar de que vivía una vida desordenada, ella sabía un día vendría el Salvador. Y Jesús le dice, yo soy quien habla contigo. Amigos queridos, la mujer abrió su corazón y recibió esa agua viva. La Biblia nos contó que esa mujer se transformó en una misionera, salió a su pueblo a contar lo que Jesús había hecho en su vida. Versículo 39 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo,
me dijo todo lo que he hecho. Entonces todos los samaritanos vinieron para escuchar y aceptaron a Jesús. Amigos, ustedes notan, cuando Jesús entra en nuestras vidas, el Evangelio nos dignifica, nos devuelve la dignidad. Ahora esa mujer era capaz de parar y contar lo que Jesús había hecho. Seguramente hay gente que la había conocido antes y decir, pero qué mujer, ¿cómo puede predicar el Evangelio? Pero ahora ella estaba experimentando el gozo de la salvación. No importa tu situación, no importa lo que tú hayas hecho, Jesús te quiere dar el agua de vida. Un joven se me acerca, me dice, pastor, creo que yo no tengo el perdón de Dios y ya me lo han dicho muchas personas. Y digo, ¿por qué tú no tienes perdón de Dios? Dice, pastor, llevo una vida muy mala. Yo quito vida de otras personas para sobrevivir. Y usted no sabe cuántas personas ya he quitado la vida. Cuando yo escuché eso, yo digo, querido amigo, quizás los familiares de estas personas no te pueden perdonar. Quizás tú puedes creer que tú mismo no tienes perdón de Dios. Pero la Biblia dice, me dice a mí, que aquel pecador que se arrepiente, que reconoce su pecado y viene a Jesús, tiene perdón de Dios. Y yo me acuerdo, después de estudiar la Biblia con ese joven, se bautizó él y también sus dos hijitas. El Evangelio, cuando Jesús llega a tu vida, te dignifica, te levanta. Ahora esa mujer, su corazón estaba regenerada. Socialmente ahora era aceptable porque su vida había cambiado. Ahora una persona que contaba las maravillas que hace Jesús. Si tú eres una persona así que nos escucha a esta hora, era necesario escuchar ese mensaje porque Jesús quiere entrar en tu corazón. ¿Tú quieres abrir tu corazón al Señor? Yo quiero levantar una oración para ti. Amado Padre que está en los cielos, ¿cuántas personas, Señor, que representa a la mujer samaritana? Pero gracias, oh Dios, porque no hay barreras culturales, religiosas, de ninguna manera que te pueda impedir alcanzar a los pecadores. Y a esta hora es capaz que hay alguien que nos escucha y se siente tan pecador que no merece el perdón de Dios. Pero acaba de escuchar que tu amor es tan grande para levantarnos, para salvarnos, dignificarnos. Padre, bendice a aquella persona que nos escucha a esta hora, que está abriendo su corazón en este momento, que te está aceptando, Señor, dejando caer todos sus prejuicios y abrir su corazón y recibir el agua viva que salte para vida eterna. Gracias, oh Dios, por Jesús. Amén. Hola nuevamente. Esperamos que el tema de hoy te haya reconfortado y que tu vida esté mucho más cerca del Señor Jesús. Te invito a continuar conociendo el plan de Dios para tu vida, comunicándote con nosotros a los teléfonos que aparecen en pantalla o al correo electrónico esperanza@nuevotiempo.org para solicitar gratis el curso Enseñanzas de Jesús. En él encontrarás los preceptos divinos y el poder transformador para ser un discípulo de Jesús. Así seguiremos esparciendo el Evangelio para acelerar la segunda venida de Cristo. Pide tu curso y continúa en la sintonía de Nuevo Tiempo, Canal de Esperanza.